Resumen Judicial. Durante la audiencia inicial del sonado caso Corrupción sobre Ruedas, las defensas pudieron ofertar los medios de prueba para el debate de la misma. Sin embargo, denuncian que la Fiscalía, con copias de documentos, pretenden enjuiciar a los señalados, violando así el debido proceso. Debemos enfatizar de que los medios de prueba que han sido propuestos por la Fiscalía, por lo menos los que deberían considerarse como principales, han sido propuestos en copias. Creo que esta es una falencia desde el punto de vista procesal, para efectos de credibilidad y para efectos de darle valor a un juez a un medio de prueba en copias, está, desde el punto de vista procesal, es complicado. Definitivamente no es aceptable, ya que no goza de la idoneidad necesaria como medio de prueba para ser valorado. Este es un aspecto muy importante que consideramos que es una falencia grave que tiene la Fiscalía en el presente proceso. Es decir, ¿vino la Fiscalía aquí a acusar a personas con copias? Sí, definitivamente hay algunos sustentos, incluso de algunas pericias, son precisamente copias. La Fiscalía contestó cargos de las pruebas presentadas por parte de las defensas. Sin embargo, el juez decidirá hoy cuáles pruebas serán admitidas. Lo que me parece muy raro es que siempre la Fiscalía está en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Bueno, estaba en contra de que se propusiera un carnet de la afiliación de uno de los imputados por ser afiliado al Partido Nacional y se opone a ese carnet, pero sin embargo ellos trajeron como medio de prueba, que no entiendo cuál es la finalidad, una bandera del Partido Nacional. O sea, lo que se trata aquí más pareciera que fuese un show mediático para generar una expectativa ante el pueblo hondureño, que en vez de crear o generar un ambiente de justicia, lo que genera es un ambiente de caos. Las partes procesales fueron convocadas para hoy a la 1:30 de la tarde para poder dar inicio al debate y la evacuación de pruebas. Con imágenes de Luis Fiallos para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Judicial.